sin límites, sin fronteras. Desde la ciudad de Buenos Aires, transmitiendo las 24 horas por fibra óptica. Conexión abierta, donde vos estás. Fin de espacio publicitario. Inconexión abierta. Florecer sin tiempos. Flores, ser, siendo. Colores puros, ser. Aromas de amor, siendo. Brisas dulces que acarician sin tiempos. Ser. Flores, siendo. Florecer. Un espacio de equidad y empoderamiento femenino. Buenas tardes, estamos acá el domingo 22 de abril en la ciudad de Buenos Aires. Ya estamos con nuestras invitadas. Bienvenidas. Gracias, Raquel Fernández, gracias. Madrina nuestra de nuestra agenda, ha venido acá a visitarnos hoy. Ya había venido antes. María Thompson, que ahora la vamos a presentar porque hay un currículum bastante sustancioso, sustancial, así que hay con mucha variedad. Bueno, bienvenida Rosa Clavero. Hola. Mi co-equiper, Marcela Rosales, quien les habla. Agradecemos a nuestra productora general, Daniela Ferrín. Agradecemos a nuestra operadora Yami Rodríguez, del otro lado. A Jocelyn Pose, nuestra productora y nuestra co-equiper, que está siempre apoyándonos. Así que bueno, bienvenidas al programa de hoy. Y bueno, hoy tenemos bastante variado para hablar, digamos, del programa, porque, bueno, tenemos literatura de género con Raquel. Tenemos a María Thompson, ¿sí? Que es actriz, es coach, es... ¿Qué más? ¿Qué más de todo esto? Es mamá, porque viene con sus niños y están acá también. Y es mujer y punto. Así que con todo. Y tenemos ya en línea a nuestro primer invitado, que no pudo llegar porque estaba en Quilmes, a Francisco de Paulo. Francisco de Paulo es profesor en la Universidad Jaureche y está comunicado con nosotros porque él nos va a comentar un poquitito qué es lo que va a hacer en la Expo Mujeres en Acción, que se va a desarrollar el día 18 y 19 de mayo en Quilmes, en la Bernalesa. Buenas tardes, Francisco. Hola, buenas tardes, Sandra, ¿cómo andás? Bien, ¿vos? ¿Cómo estás? Todo bien. Bien, disculpe que no pude llegar hasta allá, hasta Buenos Aires. Claro, bueno, no hay problema. Igual tenemos siempre la opción de la comunicación telefónica, por suerte. Así que bueno, Francisco, vas a estar en la exposición de Mujeres en Acción, la Expo Mujeres en Acción, que se va a desarrollar 18 y 19 de mayo. Y cuando nosotros tuvimos la oportunidad de verte en la reunión de la Unión Industrial de Quilmes, contaste algunos proyectos que tienen desarrollando en la Universidad Jaureche. Entre ellos era un desarrollo sustentable, viviendas sustentables, ladrillos ecológicos. Y las mujeres dentro de la Universidad Jaureche, las posibilidades que tienen. Contame un poquitito cómo va a ser esto de lo que ustedes van a exponer y cómo van a ingresar las mujeres de la universidad a la Expo Mujeres en Acción. Bueno, esto es parte, primero, para ponernos en situación, la Universidad Jaureche tiene un espacio que es, se denomina el Club de Emprendedores. Es la ventanilla de incubación de proyectos, desarrollo, de innovación tecnológica. Es el departamento que trabaja con el Ministerio de Producción Nación o Desarrollo Social o los ministerios en provincia de Buenos Aires. Bueno, es el nexo entre la universidad y el territorio y el parte de gobierno, digamos, los ejecutores, los que llevan adelante los programas. Dentro de ese desarrollo también están las extensiones universitarias, aparte de los financiamientos de la incubadora, la aceleradora, y también está el tema de los voluntariados. Todo esto es, en un conjunto, hace poner en práctica los conocimientos que se van adquiriendo dentro de la universidad, los estudiantes, acompañados por los profesores, instituciones externas a la universidad que trabajamos en conjunto, y hay diferentes formas de articulación de desarrollar productos o servicios. En este caso,
cuando nosotros nos conocimos, que fue, bien decís vos, en la reunión en la Cámara de la Industria de Quilmes, nosotros estábamos hablando del tema de lo que desarrollamos, los ladrillos estos sustentables, ecológicos, sin huellas de carbono, que se unen por encastre, se pegan con plasticola, bueno, tienen una innovación, no se cocinan, sino que se fabrican por compresión, pero hay una diversidad de innovaciones dentro de, como toda universidad, ¿no? Es la cuna del conocimiento y donde se puede ir desarrollando diferentes en un proyecto. ¿Y cómo ingresan al proyecto las personas que quieren participar de estos emprendimientos? O sea, si yo de repente quiero ingresar al proyecto de los ladrillos ecológicos, por ejemplo, siendo mujer, ¿cómo haría? Claro, nosotros, bueno, dentro de los voluntariados, extensión universitaria, son los departamentos de la universidad, están los departamentos especialmente de la mujer o contra la violencia de género, ya sea femenina o masculina, porque es como que se habla solamente de las mujeres, pero también los hombres somos víctimas del bullying o de violencia de género, de diferentes formas, en manos de otros hombres o en manos de mujeres. Entonces, lo que esto está nosotros trabajamos transversalmente, o sea, no solamente todas las carreras, sino también ambos sexos, porque los que están en la universidad. El tema es cómo van ganando espacio las mujeres. ¿Por qué? Porque de alguna manera cada uno quiere un lugar, y ese lugar es una competencia, y para esa competencia, que antes estaban décadas para atrás ocupado por los hombres, ahora hay una pelea permanente con las mujeres. Y bueno, eso está bueno, ¿no? Sí, más que una pelea permanente, o sea, la mujer también empezó a mostrarse un poco más en estos aspectos, o por lo menos no quedó relegado directamente, digamos, a los estereotipos de lo que es esperable dentro de la comunidad, digamos, universitaria, sino que la mujer fue ganando terreno en aspectos por ahí donde no se pensaba que podían llegar a estar. Lo bueno es que ustedes de repente... O sea, pueden ingresar todo esto y pueden, de repente, con las mujeres, trabajar desde otro lugar, porque van mamás también. Yo me acuerdo que en la reunión había ido un matrimonio con su hijo, ¿no? Que también pertenecían a este proyecto. Hablaste de otros proyectos también, Sofía Ruiz Díaz, sí, una compañera de kinesiología, que también participa todo esto. Bueno, tiene un hijo y lo trae, entonces participa, es el Benjamín del equipo. O sea, las mamás pueden concurrir o están capacitadas por ahí y pueden ir con sus hijos a la universidad. ¿Hay manera de que los cuiden? Está muy piola eso. Porque en algún momento, nosotros somos una universidad joven, recién tenemos 7 años. Entonces, si bien nos estamos desarrollando, porque ser universidad nacional nos permite abrir sede en todo el país, y lo que se está haciendo, ¿no? Acuerdos internacionales, bueno, diferentes variantes. Tenemos con Rusia, con Italia, con China, Estados Unidos, Francia, México, Colombia, bueno, una cantidad de países de intercambio estudiantil. Ahora, lo que vos decís, el tema de las mujeres y sus hijos, eso es muy interesante, porque en algún momento, al principio, algunos profesores, o sea, que son de Buenos Aires, Universidad de Buenos Aires, Universidad de La Plata, diferentes otras universidades que ya tienen mucha antigüedad, se ponía como en duda que pudiera venir una madre a clases con una criatura amamantando o una criatura pequeña. Y en realidad, las universidades, como de este tipo, son públicas, en las que estamos hablando. Y al ser pública es del Estado. El Estado son los ciudadanos. Y tiene tanto derecho, entonces, un ciudadano que tiene 20, 30, 50 años, que tiene 2 años, o 3, o está recién nacido. O sea, también es el propietario de esa institución. Entonces, es muy normal ver en las aulas cómo está una madre cursando mientras está amamantando a su hijo. O también cómo otras compañeras o compañeros cuidan a la nena de 2, 3, 5, 6 años mientras la madre está cursando en el aula. También se ve ahora en la política, les digo un cachito. Para la próxima elección es un hombre o una mujer. Ya no es el 30%, sino el 50%.
Entonces, si encabeza una mujer, el siguiente es un hombre, pues la mujer un hombre, o si encabeza un hombre, el segundo es una mujer, un hombre. Y bueno, esa participación tiene que también ser ejecutada por las mujeres. No es solamente lograr que se, los espacios, sino también que los ocupen. ¿Y cómo estamos hoy, después de 7 años de universidad, esos espacios ocupados entre hombres y mujeres, vos que lo estás viviendo y lo estás transitando en este momento? Bueno, ahora, en eso de las mujeres hay como... Nosotros tuvimos, lamentablemente, 2 hechos muy feos el año pasado, de casos de violencia de género, que una, por ejemplo, Mónica, una compañera, fue prendida fuego por su pareja, los dos de 25 años, la roció de alcohol y la prendió fuego. Y falleció la compañera. Hay como un renacer eso de violencia hacia cierto sector de las mujeres que se quieren desarrollar, ampliar su conocimiento, aumentar su autoestima, ser independientes. No está siendo fácil, principalmente en los sectores donde el compañero no está haciendo lo mismo y queda como relegado en el conocimiento, o queda relegado como en el espacio de trabajo, algo así, le aflora ese sentimiento, te digo, desde una opinión de afuera, así, sin ser un profesional de la psicología ni nada parecido, ¿no? Muy buenas tardes, Fernando. Te hago una consulta. Mi nombre es Rosa Clavero, la compañera de acá de Marcela. ¿Cómo se prepara hoy la universidad y los profesores ante estas situaciones de violencia? Porque hoy justamente comentabas también con anterioridad los casos de violencia que también tienen en el género masculino. Así que, ¿cómo está preparándose hoy la universidad ante estas nuevas miradas de obtener profesionales? Y obviamente sus profesores, educándolos y atravesados por estas circunstancias. Bueno, nosotros desde el principio, soy uno de los fundadores de un espacio que es un voluntariado, comenzó siendo un voluntariado, después se convirtió en extensión universitaria y ahora hace 2 años es un departamento de la universidad en el cual trabaja la violencia de género, la diferencia, el racismo, el bullying, bueno, todo lo que respecto a eso que vos me decís se refiere. Estamos en una red, contamos con que participan fiscales, policía del departamental de las mujeres, la comisión del hombre, el de la mujer, el tema de psicólogos, compañeros, instituciones regionales, por ejemplo, de tipo ONG. Mujeres vulneradas en sus derechos. Es abierto a la comunidad, entre eso están estudiantes, profesionales, civiles del barrio o de los diferentes distritos. Nosotros estamos justamente, la Universidad Jaruche está como una triple frontera, justo la esquina es Berazategui, Quilmes y Varela. La universidad está de la vereda de Varela, de Florencio Varela, pero bueno, sí. Consulta, Fernando, ¿dónde se pueden acercar específicamente las personas que se encuentren en zona sur y que estén interesadas, obviamente, en observar no solamente las temáticas que ustedes están trabajando, tal vez no como un estudiante para una carrera, sino tal vez simplemente para introducirse en estos temas que vos estás hablando? ¿Dónde se tienen que acercar? Bueno, nosotros la dirección es Avenida Calchaquí 1200 de Florencio Varela. Perfecto. Ahí pregunta en la guardia y lo van a pasar a informes y le van a decir los días de atención. Tenemos un día por semana, atiende la fiscalía directamente para recibir denuncias. Perfecto. La fiscalía de familia y de adultos, ¿no? Ahí tenés un lugar dependiente directamente con estado jurídico. Y después, una vez por semana, está el tema de este espacio que te digo, que ya es una unidad dentro de la universidad. Y después tenemos una reunión mensual donde hacemos actividades diferentes, porque la denuncia, así como la denuncia de la persona violentada, es muy difícil lograrla en la primera instancia hasta que no pasa algo muy muy grave. Para esto pasó mil situaciones, hay que ver que si eso es muy grave no sobrevive para que haga una denuncia. Entonces la denuncia, en realidad, para que si alguien quiere ayudar,
es haciendo la denuncia una persona que cercana a la persona que está, a la mujer en este caso, que está siendo maltratada o tiene violencia de género en su familia. Es el tema que denuncien sus familiares, amigos, vecinos. Ahí es donde uno puede realmente poder ayudar a solucionar el tema. Porque la misma persona está inmersa, está amenazada, su autoestima está desmoronada, el terror le invade todo su cuerpo, su alma, su corazón, su mente. La persona que la está vulnerando está diciendo que si denuncia o habla le va a lastimar a toda la familia. No es tan fácil. Esta persona, por ejemplo, que asesinó a Mónica, entre él y su familia la tenían aterrorizada que si ella hablaba le iban a matar, a prender fuego a todos, a su papá, a su mamá y a su hermana. Sí, sí. Ella no hacía ninguna denuncia, no decía nada. O sea, el que está inmerso en la situación denuncia en extremos y se salva. Claro. Bueno, Francisco, es lo la que verdad estoy que estoy moviendo de todo esto. O sea, la solución y poder llevar una colaboración, ya sea desde lo legal, desde parte del Estado o desde las organizaciones o desde nosotros como ciudadanos y compañeros, que alguien que sabe la situación lo denuncie. El silencio de los ciudadanos es cómplice del que maltrata. Tal cual, la verdad que mantener silencio, no denunciar, no hacer visible determinadas situaciones nos compete a todos en este aspecto. Francisco, en cuanto, digamos, a lo que es el proyecto tuyo, vos tenías una página de Facebook donde podían ver tus proyectos, los proyectos de la universidad. Sí, nosotros más que mío, así en sí, de forma la universidad. Particular, nosotros en la Expo vamos a estar el Club de Emprendedores, o sea, va a haber otros compañeras y compañeros de la universidad que van a presentar otros desarrollos tecnológicos. Nosotros tenemos desarrollos, por ejemplo, trabajamos en conjunto, por ejemplo, con la cerveza artesanal. ¿Por qué con la cerveza artesanal? Porque desde la universidad venimos trabajando hace 2 años para las ordenanzas, ya sea la ley provincial o las ordenanzas municipales, para la habilitación de las producciones de cerveza artesanales, porque hay que tener una disposición final. Dentro de la disposición final de los residuos de la cerveza está la cebada, que si bien es un residuo no tóxico, no hay quien lo lleve. Entonces nos trabajamos sobre eso, que sea hicimos una innovación tecnológica que eso permita cultivar y obtener una proteína en 10 días de consumo humano, para darle una disposición final a eso. Hemos trabajado o trabajamos con el tema de los ladrillos ecológicos para la construcción de la vivienda sustentable, porque en eso tenemos un sistema obsoleto hace 100 años que está obsoleto y se sigue construyendo de la misma manera. O sea, se talan árboles, se hacen muchas actividades dentro de la construcción perjudiciales para el ambiente y se sigue construyendo de la misma manera, tanto una casa común como un edificio en el lugar más caro de la ciudad. O sea, hay que dar una alternativa a ese sistema que contamina o que no es beneficioso para el conjunto de los ciudadanos del planeta. Y después estamos con el tema de lo que es vivienda, los calefones solares, pero visto desde otro concepto a lo que es uno puede ver en las noticias comunes. También el tema de cuando se hace un barrio privado, un loteo o algo inicial que no tiene cloacas, se hace un pozo ciego y se hace una perforación. El tema es cuando una casa hace el análisis, está todo bárbaro, pero cuando eso pasó 10 años, está todo poblado, son cientos de pozos ciegos, cientos de pozos de agua, y todo el pozo ciego contamina la napa de agua de la cual beben esas personas posteriores, y nadie hace el análisis cada 6 meses a ver cómo está el agua. Uh-huh. Bueno, nosotros trabajamos sobre los digestores cloacales, trabajamos sobre los techos, trabajamos con los equinoccios por el tema del sol, hay sobre el tema de la eficiencia energética por el consumo de las energías, ya sea electricidad o gas. Bueno, hay un montón de actividades que están desarrollando dentro de este Club de Emprendedores que ustedes van a estar presentando entonces el 18 y 19 de mayo en la Expo Mujeres en Acción. Así que bueno, estamos muy contentos de que la universidad esté presente dentro de esta exposición, que vos seas uno de los representantes y que haya podido darnos su charla acá en Florecer. Francisco, nos vemos el 18 y 19, te mando un abrazo gigante. Otro para ustedes, ¿eh? Muchas gracias por permitirnos el espacio para poder contar lo que hacemos en la Universidad Nacional Arturo Jaureche, que es la materialización de los fondos públicos. Gracias.
en el aire acá con María y con Raquel. Vamos a contar quién es Raquel. Raquel es escritora de género y nos ha traído acá su libro Interrumpidas, sí, que nos ha traído de regalo. Fue uno de los libros que nos acercó hasta acá, pero también te acercó a muchas mujeres que están relacionadas con violencia de género. Vos habías venido en noviembre del año pasado, sí, a vernos. Bueno, más que nada escribís poesía y estás desarrollando un montón de actividades dentro de la palabra. Bueno, Rosa, contame, Raquel, estabas hablando de que, bueno, estaba el Festival del Grito de Mujeres. ¿De qué se trata esto? ¿Cómo participás? Se trata de un festival internacional. Bueno, nosotros en Avellaneda, con mi co-equiper, que es Claudia Vázquez, que es una poeta de Avellaneda, que es una gran poeta, tenemos un ciclo literario, lo tenemos en un bar en Avellaneda, lo hacemos una vez por mes, hace 3 años ya que lo tenemos. Es un ciclo abierto a la comunidad, o sea, si bien tenemos invitados especiales, después tenemos el micrófono para que la gente lea, diga. Antes que se nos vaya la idea, ¿en qué bar? En el Dioni Bar, que queda en Peruti 37 en Avellaneda. Peruti 37 en Avellaneda, ¿a qué hora? A las 5 de la tarde, en general estamos los segundos, los terceros sábados del mes. Bien, dale, sigamos entonces. Y estos dos últimos años hemos arrancado en marzo con el Festival Grito de Mujer, que como te comentaba vos, es un festival internacional que nació en República Dominicana y que se fue transmitiendo en diferentes ciudades y se hace ahora en casi toda Latinoamérica, en muchas ciudades de España, en muchas ciudades de Estados Unidos, sobre todo las de habla hispana. Y es un festival en el cual hay una libertad total para trabajar dentro de una temática, una consigna. La temática siempre es la mujer, ¿verdad? Sí. Pero la consigna va variando de año a año. Este año fueron Faros de Esperanza. El año pasado fue Por Todas las Niñas del Mundo. Entonces, a partir de esa temática, desde la poesía, desde la prosa, desde la palabra, se trabaja. Y lo que nosotros hacemos siempre, bueno, es invitar a una serie de poetas que conocemos más o menos su trabajo y por dónde viene y que están comprometidas con lo que tiene que ver con lo femenino. Y bueno, arrancamos con eso, arrancamos dando esa posibilidad a la gente de escuchar, que no solamente es poesía, porque bueno, vienen, se sientan en nuestra mesita, nosotros tenemos aquí una mesita donde las recibimos, también se habla, también se cuenta. El año pasado, bueno, yo te comentaba que estuvo mi hermana que trabajó mucho tiempo con chicos extraviados desde el Estado, vino también una psicóloga especialista en niños, entonces también se ofrece otra cosa además de la poesía. Me quedo con esto de Faros de Esperanza, digo, en el Faro de Esperanza encontraste seguramente en la palabra tu propio faro. Totalmente. ¿Cómo entraste a lo que es una dialéctica, una palabra desde el género? ¿Qué pasó por tu vida para tener que ingresar, para ejemplo, arrancar con este gran libro que el día de hoy nos acercaste? Yo nací escribiendo, yo siempre digo que yo nací escribiendo, escribo desde siempre, toda mi vida he escrito, es mi puerto, es mi vida, o sea, yo te digo el arte sana, la palabra sana, y bueno, creo que Interrumpidas, entré en esa temática por esta idea de que la palabra sana, y más allá de tanto dolor y de tanto sufrimiento, siempre Beatriz Regal, que es una amiga que tenemos en común, que es la mamá de Wanda Today, dice, lo que destaca del libro es que está escrito con mucho amor y realmente está escrito para eso, para sanar. Pero entré en la temática, a veces dice, entras en esta temática porque es una temática que está de moda, porque es una temática. No, yo lo hago también desde mi experiencia, que yo se las he comentado a ustedes, que yo en determinado momento de mi vida he sido víctima. Sí. Y no de violencia de género, pero sí de un abuso sexual muy importante, que durante mucho tiempo estuvo silenciado en mi vida. Yo no hablé de eso, ni siquiera se lo había, yo tengo un hijo de 23 años, ni siquiera se lo había contado jamás a mi hijo. Es un tema del que yo no hablaba. Y yo creo que empecé a escribir por eso, pero aún sin poder hablar de mí, hablando de otras. Uh-huh. En realidad hablaba de uno siempre, vos sos artista, o sea, el siempre. Arte siempre habla de uno, siempre, aunque estés hablando de otros, ¿no? Pero no podía ponerme el nombre, poner mi nombre. Entonces, el nombre de todas esas otras
eran un poco las que sostenían mi nombre, que estaba anónimo en esta experiencia, ¿no? Me acuerdo la frase con Marcela, ¿te acordás? Cuando la historia de una de ellas es sí, nuestra propia historia. Tal cual, tal cual. Entonces, surgió el libro, surgió esta cosa que comentamos siempre de empezar a contactarme con familias, surgieron las charlas, estuve en la Universidad de Jauretche, estuve una vez, en la Universidad de Lomas, en diferentes escuelas, en diferentes ámbitos, en ámbitos literarios. Surgieron las charlas y esta cosa de esa empatía, esa gran empatía que uno empieza a sentir con todas esas mujeres que están ahí, con todas esas madres que han perdido a sus hijas que están ahí. Y entonces un día lo dije. O sea, a mí me pasó esto en una charla en Lomas de Zamora con 200 personas. Una cosa que yo no podía hablar. Contarte las dos, ¿viste? Yo no le podía contar a Rosa que me había pasado. Uno necesita sus espacios, ¿no? Y fue un momento, fue una epifanía realmente. Fue un momento muy sanador. No solamente para mí. Porque después, cuando esa charla terminó, hubo chicas que se acercaron, que estaban en esa misma situación de silencio, de ostracismo, de no poder hablar de esto, que de alguna manera también se sintieron liberadas. Entonces después ya una vez que lo conté y que lo pude hablar en las reuniones, en las charlas, en los encuentros, esta situación de mujeres que se acercan y dicen, bueno, poder decirlo, se repite. Por eso yo digo que la palabra sanadora también, no solo porque soy poeta y porque amo la palabra, sino porque es una cosa empírica. Tal es cual. Empírico, o sea, yo lo he comprobado en situaciones extremas como esta, la limpieza interna, la sanación, la luz que recibís cuando vos sos capaz de poner en palabras una situación que fue traumática en tu vida. Y poner en palabras también y ver la respuesta del otro y empezar a comprender de alguna manera de que no hubo ninguna responsabilidad, que era otra cosa que hablábamos, ¿no? No hubo ninguna responsabilidad de tu parte. Tal cual. O sea, pero todo eso también es necesario hablarte. Sí, ¿no? Sí, hay que trabajarlo mucho. Pensaba en esto de responsabilidad, creo que muchas veces viene teñido desde la culpa, ¿no? De uno sentirse totalmente culpable. Y es ahí donde, digamos, se generan todas estas cuestiones de no decir. La vergüenza, o sea, la culpa. La vergüenza está directamente relacionada con la culpa. Porque si a vos te atropella un auto, vos no tenés vergüenza de contar que te atropelló un auto. Y algo que nos pasa a diario es que cuando escuchamos a las familias de las víctimas de género, es también sentir la culpabilidad de decir, ¿cómo no me di cuenta? ¿Cómo que yo, que soy la mamá, que soy la prima, que soy la tía, que soy la hermana, que soy el hermano, no me di cuenta que estaba sucediendo esto? Y algo que, como decía hoy el día de hoy Fernando, es que en general este tipo de situaciones están muy, muy encubiertas porque hay una amenaza previa, porque hay una situación de riesgo. Y cuando se llega a veces muy tarde. Por eso lo que siempre tenemos que tener en cuenta es que la mujer no puede hacer la denuncia en una primera instancia, que tenemos que tener paciencia, sororidad, hermandad, amistad. Si nosotros vemos que la situación de su vida cae realmente en un riesgo muy profundo, hacer uno la denuncia y esperar a ella que pueda hacer la denuncia cuando pueda, acompañarla. Acompañar y respetar sus tiempos. Mira, yo tengo la experiencia de la amiga más cercana que tengo en la vida. Y fue una cuestión de poder respetar sus tiempos, acompañarla las veces que hubo que ir a la comisaría, acompañarla. Y si ella a veces, porque sucede, ustedes saben que sucede, si ella a veces retrocedía, saca la porque denuncia, sucede todo sí que el tiempo, sucede, sí que comprenderla. Sucede, sí que sucede. Y no juzgarla. No juzgarla. Sí, tal o cual. Sea, tener esa cosa, porque, o sea, uno, yo lo escuchaba, ¿no? Lo que decía este muchacho, enseguida pensé en esta chica. Esto de la amenaza de la familia, te voy a violar a tu hermana, te voy a matar a tu hermano, te voy, o sea, sí, hay que ponerse cual. En el cuero de esa mujer, por algo esos dos pasitos adelante y esos tres pasitos atrás. Sí, hay mucho miedo. Exacto, hay mucho miedo, y seguramente vos cuando estuviste charlando con esta familia estuviste también otra visión de qué es lo que le pasó a estas personas que quedan, porque hablábamos hace un rato de que a veces
el Estado no acompaña a las familias que quedan, a los hijos que quedan, esa ruptura que sucede, porque fallece una mujer y hay que seguir obviamente elevando la voz para que esto no suceda, pero además hay toda una familia detrás, hay toda una sociedad que la espera, su trabajo, que la espera, su profesión, sus haceres, sus hijos, digamos, toda su familia queda con una ruptura. ¿Y qué pasó cuando empezaste a charlar con estas familias? Y he vivido un cambio, me cambió la vida completamente, porque una cosa es este tipo de dolores tan desgarradores, verlos, no sé, vos ves una noticia en el televisor, la ves 5 minutos, te angustiaste, pero pasa. Pero cuando vos conoces a las familias, conoces a la gente, las querés, porque hay gente a la que yo realmente quiero y considero amiga, como es Beatriz Regal, que es la mamá de Wanda, como es Alberto Levos, que es el papá de Paulina allá de Tucumán, como sí, Gustavo empieza a tener Belma, empatía, o sea, es gente a la que yo quiero y considero gente amiga, y vos lo ves en directo, es distinto, va cambiando tu visión del mundo, también va cambiando tu visión de tu mundo, ¿no? Porque vos decís, a veces uno tiene, qué sé yo, hablamos de las enfermedades, que las enfermedades son bisagras. Uh-huh. Yo, si bien no he tenido grandes enfermedades físicas, sí tengo trastorno bipolar, sí fue, tuve una época de depresiones muy terribles, que eso fue una bisagra muy importante en mi vida. Pero a veces, digo, perdemos de vista con nuestras cosas que hay gente que también tiene cosas terribles y, sin embargo, se pone de pie y le da para adelante y está luchando y está peleando. Y esa situación la hace bandera, como pasa como Beatriz y como Jorge, ¿no es cierto? Es absolutamente respetable la actitud de todo padre frente a una pérdida tan terrible. Hay gente que no es militante. Yo digo, son papás militantes. Hay gente que no es militante porque no puede y es absolutamente respetable. Pero hay gente como Beatriz, como Jorge, que son los papás de Wanda, como Alberto Levos en Tucumán, como Gustavo Melman, el papá de Natalia, Carola, como Isabel Chaconi, como Carola, que Marcela Morera, que también, Marcela también, que han podido con ese dolor tan grande hacer esto de levantar la voz, y no solamente porque vos decís, bueno, a ver, no es el caso de Paulina, por ejemplo, porque Paulina están ahora en juicio de Tucumán después de tantos años, por esto que hablábamos también de que las provincias del norte son feudos. Uf, tal cual. En el caso de Marcela, por ejemplo, que ya está condenado, el asesino de Julieta, de su bebito, ya está condenado. Sin embargo, ves que Marcela sigue con esta bandera. Marcela está pensando en nuestras hijas. Marcela perdió a su hija y está pensando en las nuestras. O sea, eso, vos conoces a una persona así y te cambia la vida. Porque haces, wow. Y me quedo con esto, ¿no? Que charlamos hace un rato. La palabra despierta la vida. La palabra despierta la vida. Y ahí está tu trabajo. Y a partir de ahí empezaste con tu palabra a despertar la vida de estas mujeres. Y como decíamos con Marcela, cuando nació el tema de esta agenda de llevar a estas mujeres de un lugar de víctima, llevarlas a un lugar de luz. De luz. Que seguramente cual. A vos te pasó esto mismo, ¿no es cierto? Tal cual. Darles, como hablábamos en algún momento, llevarlas a una mirada amorosa, a una devolución de estas mujeres que ya no están hacia sus familias. ¿Qué te pasó con esas familias? ¿Qué devolución tuviste? ¿Les gustó el libro? ¿Qué sucedió? Yo sé, pero el resto no. Fue maravilloso porque la devolución que hubo de las familias fue muy hermosa, muy muy hermosa, de las familias y de gente que no pasó por la experiencia pero también se sintió muy conmovida por el libro y por el trabajo que hay detrás de ese libro. Ayer una mujer me trajo, una chica que yo conozco porque ella escribe, me trajo al encuentro un bordado de mi cara, pero además con todas líneas de interrumpidas bordadas detrás, con letra por letra, y yo digo, qué maravilla este trabajo. Y me dice, esto es por el trabajo que vos haces o que vos hiciste por todas estas chicas y estas familias. La devolución que yo tuve es excepcional, es maravillosa. Lo han aceptado todos con muchísimo amor el libro. He conocido muchas familias, son todas diferentes. Sí. Algunas son militantes, otras no. Otras no. He sentido también un poquito de culpa en algún momento, porque cuando el libro me empezó a ser más o menos conocido, empecé a recibir mails y mensajes de Facebook de gente que tenía chicas en su familia que habían sido víctimas de violencia, que me preguntaban si estaban en el libro. La verdad que no están todas en el libro. Sería imposible.
Sería imposible que estuvieran todas. Sería imposible porque muere una mujer claro, cada 30 horas. Sí, pero ¿dónde te pueden encontrar el libro? ¿Cómo pueden llegar a este libro, a esta joya? Se tienen que comunicar conmigo. A ver, ¿por Facebook? Por Facebook. Mi Facebook es Raquel Graciela Fernández, es muy sencillo. Sí. Tengo un blog también, ahí, que se llama Pan con Cicatrices, ahí está mi poesía. Están también fotos y algunas cosas de los eventos donde se presentaron los libros. Y bueno, cuando uno escribe, y sobre todo cuando uno escribe poesía, es bastante difícil llegar a un mercado donde, viste, si yo llevo, no sé, a veces me dicen, vos podés hablar con tal librería y llevar tu libro. Sí, pero la gente va a pasar y va a decir, Raquel Fernández, ¿quién es? Claro. ¿Viste? Sí, y sí. El libro realmente no lo van a comprar. Tal cual. Entonces, si a alguien le interesa la temática, si le interesa la poesía, si le gusta lo que hago, que puede ver lo que hago, ya te digo, en mi blog, que es Pan con Cicatrices, se comunica conmigo. Pan con Cicatrices, arroba, ¿o cómo es? Es raquelgfernandez.blogspot.com. Ahí va, muy bien. Y contame, Raquel, entonces tenemos este libro, pero yo tengo entendido que hay algo más de material en ti. Contame, ¿cómo viene ese tema de, digamos, no solamente del festival, sino qué es esto de ir incorporando día a día nuevas poesías, nuevas palabras? Sí, yo trabajo mucho. Ahora estoy con un proyecto que de alguna forma también son interrumpidas, porque es un proyecto que habla de poetas mujeres suicidas y tiene, o sea, en esos suicidios tienen todos una marca muy muy fundamental de lo difícil que es el arte para la mujer en ambientes que son todos los ambientes, ¿no? Pero también el ambiente de la poesía es un ambiente donde los grandes nombres son masculinos. Me quedo acá con esto y hay una película para recomendar con respecto al tema del arte y el problema que significa ser una mujer big age, maravillosa grandes, película, maravillosa ahí donde película. Justamente bueno, ahí justamente lo ves, sí, ahí tal justamente cual. Ves como a veces el hombre, ¿no? Sí. Se apodera de del la arte artística de la del mujer. Arte de la palabra de la mujer artista. Esa sí. Película es súper recomendable. Súper sí, recomendable. Sí, aparte sí, yo amo a Tim Burton, ¿no? O sea, sí, yo no me acuerdo todas las películas de Tim Burton. Pero esta especialmente, sí. Esta especialmente, porque es una historia real, sí. Porque es una historia que quizá el que no tiene demasiada conciencia de que esto sucedió durante siglos, porque bueno, de Rodin a Camille Claudel hasta esto que vemos en Ojos Grandes, ¿sabes? Sí. Las veces que debe haber pasado. Es súper, súper. Entonces me contabas esto de que, bueno, a veces es difícil llegar dentro de lo que es el mercado. Entonces, bueno, hoy por hoy, Interrumpidas está dentro de lo que es vía comunicación. Sí, porque los libros se venden en las presentaciones o en los encuentros. Nosotros, los poetas, vamos siempre andando de acá para allá con los libros, vamos al encuentro, vamos a leer y bueno. Ahí tal cual. Y ahora este material nuevo que es el de poetas. Sí, son poetas suicidas. Se llama Un rayo a tiempo. Es un proyecto que Un rayo a tiempo es un poema muy muy hermoso que le dedicó Alfonsina Storni a Horacio Quiroga cuando eligió la vía del suicidio. Está tomado de ahí Un rayo a tiempo. El poema se llama Otro teléfono. Dice, un rayo a tiempo y se acabó la feria, dice Alfonsina, ¿no? Y el libro se llama Un rayo a tiempo. Y bueno, hablando, ¿no? Porque hubo un proyecto posterior a Interrumpidas, que fue un libro que es una biografía de Marilyn Monroe. Hablando con la poeta que me lo prologó, me dice, vos te diste cuenta que ella también fue, o sea, que estás sí, hablando siempre de mujeres en determinadas situaciones, aunque la muerte haya sido por suicidio, son mujeres que fueron muy maltratadas, muy sojuzgadas, muy disminuidas, muy desvalorizadas. Marilyn, yo la admiro mucho, pero además de por su belleza, porque era maravillosa, era una mujer que tenía una capacidad intelectual muy importante, escribía poesía, tenía una biblioteca maravillosa, y sin embargo, a cualquiera que uno le pregunte, es una rubia tonta. Claro, se la reconoce simplemente por una imagen específica. Claro. Sí, 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 sí. Se la mete dentro de un estereotipo. Yo quise rescatar esa figura y ponerle toda esta cosa de... Hay una serie de poemas dentro del libro, que es un libro que es una biografía de ella poetizada, que se llaman ella escribe uno, ella escribe dos, ella escribe tres. Rescatar un poco también esta cosa de esta mujer con esa capacidad que no le permitieron desarrollar. Entonces,
te la ocultaron. Bueno, Raquel, entonces, ella ininterrumpida se puede encontrar entonces en... Digo otra vez, mi mail es muy fácil. Dale. Mi mail es Raqui Lennon. Sí. Lennon con doble N de Lennon. Sí. @hotmail.com. El blog es raquelgfernandez.blogspot.com.ar. Se llama Pan con Cicatrices. Es rosa. Es inconfundible porque es rosa. Sí, Raquel Fernández. Raquel Graciela Fernández es en el Facebook. Bárbaro. Así y que... después nos vas a contar qué libro nos podría llegar a recomendar para leer dentro de lo que es la temática de género. Así que bueno, muchas gracias, Raquel. Gracias a algunos auspiciantes que son los que nos bancan. Es importante, chicas. Sí, ya me estaba olvidando. Bueno, vamos a agradecer a Post Seguros, broker de seguros, asegura tu auto, tu casa, tu moto, seguros de vida. Las mejores cotizaciones al 11 30 55 2424. Alma Flor, crecimiento creativo, educación corporal, masajes, clases de yoga. Encontralo en Facebook en Alma Flor, crecimiento creativo. Salón Antonina en Banfield, ¿sí? Las Heras 265. Puedes comunicarte al 4242-0850. Le mandamos un beso a Diana, que es la dueña del salón, una divina. Memphis Remis en Bernal, Avellaneda 18, de lunes a sábado a las 24 horas, autos de alta gama, puntualidad y confort, servicio en movimiento. 4252-6462 y 4252-3469. Y llega Bar, Guevara Bar, nuestro bar preferido de San Telmo. Sí, Humberto Primo 463, de miércoles a domingo a partir de las 20 horas, gracias a nuestros sponsors que nos acompañan desde siempre, desde que arrancamos en Florecer allá por el 2017. Así es. Así que bueno, y ahora tenemos a María Thompson. ¿Qué? María es actriz, es coach expresiva, es socia en Fuerza 3, ¿sí? En una consultora especializada en metodologías ágiles y transformación digital. Dentro de ese espacio se dedica a acompañar a eventos TEDx, eventos participativos y procesos de cambio. María. Sí, después yo decía, después de lo que habló Raquel, lo que pasó, yo no sé qué voy a decir. Pero ¿cómo fue que llegué de actriz a hacer todos estos productos ágiles, ¿no? Claro. ¿Cómo fue que termina acá? ¿Viste que uno tiene esa pregunta de cómo uno llega hasta determinadas cosas? Bueno, quizás puedo contar esa historia que es graciosa en algún punto. Bueno, yo estaba dando clases de teatro en una escuela y tenía una actriz, estábamos armando una obra de teatro con una actriz y un actor, y en un momento, en la escuela donde yo trabajaba, que no voy a decir dónde era, pero se armó un lío tan grande que yo no quería trabajar más ahí porque era un horror, se había transformado en un lugar horrible para trabajar. Ahora sí vas a tener que contar dónde era. Ahora sí queremos saber esa parte. Pero fue muy gracioso porque, bueno, puse, me acuerdo, en mi MSM, hace mucho tiempo, no quiero trabajar más acá, si alguien sabe de algo me avisa. Bueno, la cuestión es que la actriz que yo tenía una mamá que trabajaba en una consultora.
Y ellos me dijeron, che, María, no sé, nosotros queremos que alguien quede cursos. Bueno, nada, qué sé yo, fui así de caladura. Y me dijeron, bueno, mira, acá tenés un montón. Yo había hecho muchos trabajos de liderazgo, de cambio, de equipos y qué sé yo, pero no tenía la experiencia así. Pero bueno, la cuestión es que me empecé a entrenar y me largué y empecé a dar talleres. Y me fue muy bien, esa es la realidad. Y en esto de dar talleres, en la consultora me pagaron un posgrado de management sistémico. Y ahí la conocí a Ingrid. Ingrid Astiz es mi socia, que se fue a vivir a Barcelona. Y ahí nos conocimos. Y bueno, ella en ese momento está trabajando en OSDE. Dejó de trabajar en OSDE y empezamos Fuerza 3. Empezó ella Fuerza 3, yo me uní. ¿Qué es esto luego de Fuerza 3? Contar, ¿qué es Fuerza 3? ¿Qué es Fuerza 3? Nadie lo sabe. Nosotros tampoco. Ah, bueno. ¿Qué es Fuerza 3? Contá esto. Bueno, Fuerza 3 es un espacio, yo creo, de amigos, porque es más una red que una consultora. Hay varios amigos de distintos países. Es como un espacio donde compartimos información y hacemos cosas y gestionamos nuestro trabajo también, ¿no? Fue la construcción que hicimos para hacer lo que nos gusta dentro de los espacios que nos gustan. Esa es como la prioridad. Como la base es decir, bueno, hacer algo que nos gusta más que nada. Y ahí, de ahí nació, por ejemplo, el coaching expresivo, que es lo que más me gusta hacer hoy. Es una mixtura, ¿no? Este coaching expresivo con esa beta tuya de actriz. Exacto. ¿No? Y el coacheo o el coaching ontológico. El acompañamiento a una persona que quiere dar una charla. Uh-huh. Me especialicé más en charlas TED porque trabajo mucho con equipos TEDx para hacer eventos TED, pero hago acompañamientos a otras personas que no quieren hacer una charla TED, ¿no? Pero acompañarlos en la expresividad, en el armado de la charla y en que, sobre todo para mí es súper importante, en que la persona ame esa charla que está dando. Uh-huh. No que sea una charla porque la tengo que dar, sino que realmente surja de la pasión de la persona. Que, bueno, a veces es como todos los deber ser, hablando de cuestiones, ¿no? Todos los deber ser están encima de uno. Y, bueno, hacemos todo un trabajo para despojarlo de eso. Y que surja la persona, porque ahí es cuando una persona realmente expresa o dice algo que apasiona. Entonces, el otro conecta con eso. Claro. Entonces, ese es el proceso que hacemos. Y muchas veces lo que sucede con la gente es que empieza como, bueno, vamos a hacer la charla, qué sé yo, y en un momento se quiebra, o sea, realmente es como dice, uy, no, pero esto no sé, y resurge una charla donde, para mí hay una transformación en eso, por eso quizás es lo que más me apasiona hacer, porque me encanta ver ese proceso en las personas. Uh-huh. Trabajar, digamos, transformando personas a través del coaching expresivo. Sí, y, digamos, en las charlas TED, de repente, digamos, ¿cómo sería este acompañamiento? ¿Cómo está funcionando, digamos, cómo funcionas vos dentro de TED? Bueno, lo que pasa es que estoy en TED en distintos, ¿no? Porque el más conocido es el Río de la Plata. Claro, yo no estoy dentro de TEDx Río de la Plata, sino en otros eventos. Hay 50 eventos a nivel nacional que no se conocen muchos. Pero la idea es acompañar, yo acompaño desde el proceso, desde el inicio, desde que se eligen a los oradores hasta el día del evento, ¿no? Todo el acompañamiento. Después también pasan cosas maravillosas después del evento, que los oradores también se ven transformados por eso. Y una de las cosas que a mí más me interesa, por ejemplo, es cuando hacemos TED adentro de organizaciones. Puede ser de Estado o puede ser de privadas, ¿no? Porque los oradores que se eligen son de las organizaciones. Entonces, en general, no tuvieron la posibilidad de dar una charla. Entonces, la construcción con ellos es incluso más interesante, porque van... y tienen historias increíbles para contar, ¿no? Como digo, bueno, hay un montón de gente que tiene... Sí, claro. Entonces, cuando vos escuchás, y hemos... bueno, justamente el año pasado acompañé a una señora, me va a matar si le digo chica, que tenía esa historia de haber sido apropiada, digamos, no por el Estado, sino que en ese momento los chicos se los llevaban medio de una clínica y nadie se enteraba. Y nosotros supuestamente... acá a Gisela, de búsquedas. Ah, bueno. Ella también es una... Y la historia de ella es increíble. Y recién se enteró como a los 40 años que era adoptada y después recién se enteró de que no había sido adoptada legalmente. Bueno, toda su búsqueda.
Entonces, en ese proceso ella también lo que agradeció, más allá de tener la charla, fue el trabajo que hizo ella de pensar su historia, de cómo le iba a contar, y cómo eso hizo un proceso interior para que poder contar lo que ella quería contar y no lo que siempre contaba, digamos, ¿no? Eso es súper interesante para mí, es lo que más me atrae de todo este... Pensaba cuánto acompañas, ¿no?, en todos estos procesos de transformación, de repente las mujeres, me viene esto, digamos, que vos contaste, me vino lo de Gisela de Búsquedas Infinitas, que también transitó por eso, y que cada vez que uno tiene que hablar desde dónde habla, ¿no?, como experiencia por ahí, el de qué historia nos contamos y qué es lo que vamos a contar, ¿no? Exacto. Entonces, hay todo un trabajo previo que nos pasa mucho en los talleres. Sí, ¿sí? Y me quedo pensando, digamos, en esto, ¿con qué parte de la historia me quiero quedar? Exacto. También. ¿Qué voy a contar? ¿Y qué transmite? Porque es cuando... También lo que pasa es, ¿cuál es el deber ser o lo que el otro espera de mí? Uh-huh. Y en realidad es qué espero, qué es lo que quiero yo decir. Claro. Digamos, ese cambio de paradigma ayuda a entender qué quiero decir, y ahí la pasión está, entonces se transmite. Y si viene una persona, perdón, Marce, sí, y si viene una persona y te dice, no sé de qué quiero hablar. Bueno. Me dijeron que tengo que hacer una charla, que es la tradicional. Pasa un montón. Tal cual, por eso. ¿De qué hablo? Claro, ¿qué voy a decir ahora acá? Bueno, ¿qué haces? ¿Cómo vas a una organización? Ponele. En una organización, sí. Por ahí. Tengo que hablar porque... Lo que pasa es que generalmente la gente que hace charla TED es porque se autopostula, que esto muchos no lo saben. O sea, vos te podés autopostular para cualquier charla TED abierta que hay en Argentina. ¿Y en dónde? Ejemplo. En las páginas, o sea, en la TED Río de la Plata es la más conocida, vos tenés un lugar donde decís postularse y te postulás. O yo la puedo postular a Marcela, por ejemplo. Perfecto. Se postulan. Entonces llegan a vos. Claro. De ahí de todo eso. Claro, y de ahí, bueno, lo que pasa es que se postulan. Según, o sea, cada evento tiene su propia organización, ¿no? Sí. Son distintos, a mí me gusta hacerlo de una forma ágil, digamos, que la agilidad es el trabajo de ciclos cortos, digamos, de trabajo, entonces trato de que ellos tengan enseguida su charla armada y que la puedan ir armando durante los ensayos. Esa es mi manera de trabajar, como un proceso que yo realizo. Pero, ¿cómo llegan a mí? ¿Cómo me habías preguntado? Claro, ¿cómo llegan a vos después desde yo me postulo para hacer esa charla, sí, y después me encuentro con vos en el camino? Claro. ¿Cómo llegan? Bueno, porque también, digamos, puede ser que, digamos, soy alguna persona, nos está escuchando del otro lado y diga, bueno, yo no quiero postularme para una charla TED, pero tengo que hacer una charla o una conferencia desde un político. ¿Cómo llego hasta vos? ¿Cómo te encuentro? ¿Cómo te contacto? ¿Cómo me encuentro? Ahora, claro. Bueno, encuéntrenme en fuerza3.com en maria@fuerza3.com o en Facebook, María Thompson también, estoy ahí, me pueden encontrar y bueno, ahí hablamos. Y Fuerza 3, decíamos que no había, digamos, como una definición específica. ¿Qué hace Fuerza 3? ¿Qué hace Fuerza 3? Fuerza 3 para mí es un espacio en el cual yo me siento cómoda para hacer lo que quiero. Uh-huh. Y eso es lo que buscamos para todas las personas que están en Fuerza 3. Y es una red y trabajamos con otras organizaciones, con otras empresas también. No, sí. Nunca, no trabajamos siempre solas, digamos. Es como, bueno, al contrario que muchas organizaciones, nosotros compartimos información con otras organizaciones, ¿no? Tenemos como... No hay problema. Compartimos información, compartimos hasta números abiertos, compartimos clientes, nos pasamos datos, todo eso. Entonces, también es otra experiencia de vida para mí. No es, bueno, a ver qué puedo agarrar yo, sino qué puedo compartir. Digamos que es un paradigma de abundancia. Sí, totalmente. De abundancia. Sí. Estamos con esa idea, bueno, que sería otro, para otro. Para otro otra programa, charla, porque charla. Es larguísimo. Pero bueno, eso lo construimos en base a la confianza y en base a también querer un poco lo mejor para el otro, ¿no? Uh-huh. Eso. Bien. Así que bueno, gracias María por contarnos, te vamos a volver a inventar contando un poco más de todo lo que haces. Bueno, no quería dejar de pasar por alto que ayer hubo un evento en Quilmes, más exactamente en Bernal, en la Plaza Pardo, enfrente de la Biblioteca Mariano Moreno. Es una plaza que es privada, que pertenece a la biblioteca, y se inauguró el primer banco rojo, ¿sí?, de la zona sur, digamos, porque hubo en Córdoba, que nosotros estuvimos también participando con Córdoba, hubo en Santa Fe, que fue... En varias provincias. En varias provincias fue Beatriz Regal, y esto fue a través de
La Unión Industrial, nosotros, o sea, fuimos a la Unión Industrial, hicimos la propuesta, la Unión Industrial la tomó como bandera, que es buenísimo porque ellos tenían la posibilidad de hacer los bancos, de pintarlos. Estuvo también MEFEBA, ¿sí? La sí. Federación, la Cámara de Económica, la Federación Económica de Buenos Aires, cuya presidenta es Laura Teruel, sí, que estuvo ayer también en la ceremonia, inauguraron un banco rojo en Quilmes. Y van por con más. Con la colaboración de la gente de... Polacrim. Y Polacrim y... Y los que lo hicieron fueron Mismos de Colores, que estuvieron acá en la radio. Un saludo grande a Karina y al marido, que hicieron un trabajo espectacular porque participaron de los colegios. O sea, participó el colegio Enrico Farni, cuya directora es Moni, que fue la oradora ayer. Participaron chicos de la Villa Itatí y las madres emprendedoras de Villa Itatí, que trabajan en Mimos de Colores, hicieron el banco. O sea, con elementos reciclables. Utilizaron palos, lo lijaron, lo pintaron, lo pusieron lindo. Hermoso. Para ayer. Y la verdad que hermoso. Cuando uno llega a esas instancias donde uno puede mover un montón de cosas y eso se da de se manera concreta. Tan linda y se concreta. Y espontánea. La verdad que para nosotros... ya nuestro trabajo está hecho. Ya está hecho, parte de nuestro trabajo está hecho. O sea, porque fue mucha gente y eso estuvo bueno, que esté la comunidad participando de todo esto. Sí, sí. Así que bueno, le agradecemos a la Unión Industrial, le agradecemos a FEBA y le agradecemos a Polacrim porque, bueno, hizo posible que se reinaugurara la plaza, que la pintaran, le dieran una puesta en valor y que fuera el primer banco de Quilmes. Así que buenísimo. Buenísimo. Bueno. Y bueno, ya estamos casi en tiempo. Sí, lo que nos queda también contar, Marce, es que bueno, también nosotras vamos a estar participando dentro de lo que es la Expo de Mujeres el 18 y 19 del mes de mayo en... La Bernalesa, la Madrid al 1600, es la Madrid y Condarco, entre Condarco y Martín Rodríguez. Va a ser 18 y 19, de 14 a 21 horas. Así que vamos a estar ahí. Y la idea, estamos. Como contaba recién acá nuestra compañera, es hablar desde un espacio de un paradigma de abundancia, en donde la idea es crear justamente estas redes. Así que, bueno, los esperamos y las esperamos a todas. Seguramente, como decíamos hoy con Raque, la idea es que también ellas, las madrinas, estén presentes dentro del stand, porque la idea también es abrir este espacio para todas y todos, para que puedan realmente compartir un lugar de equidad y de empoderamiento femenino. Recordá que cuando una mujer no puede hacer la denuncia, no es porque no quiere, no es porque obviamente tiene un sustento económico, es porque realmente por detrás seguramente hay una situación de violencia mucho más feroz de lo que vos te puedes imaginar. Sé vos quien acompañe, quien ayude, seas del género que fuere, seas la persona tal vez menos indicada porque sos un ajeno, sos un externo. Comprometete, acordate que seguramente vos también pudiste estar ahí. Muchas gracias. Vamos el domingo. Gracias, María. Gracias. Gracias, Rosa. Gracias. Muchas gracias. Domingo. Comienzo de espacio publicitario en Conexión Abierta. Este mes.